fácil y exquisita ensalada mediterránea. Bienvenidos a Qué Delicia Recetas. Hoy deleitaré tu paladar con esta ensalada que es una excelente fuente de nutrientes clave. Iniciamos nuestra receta tomando varios tallos de lechuga crespa, la cual lavamos con abundante agua y vinagre. Seguimos con medio pepino, lo cortamos a la mitad y retiramos todas sus semillas, luego cortamos en medias lunas. Y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor, activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Ahora, media cebolla morada, la cual cortamos en julianas finamente. Y reservamos. Te invitamos a participar de los comentarios, dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas, también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Luego, media taza de tomates cherry, ya lavados previamente y cortamos a la mitad. Y reservamos. En la descripción del video te dejaremos los beneficios nutritivos de esta increíble ensalada. Seguimos con medio pimentón rojo, lo cortamos a la mitad y retiramos todas sus semillas. Luego cortamos en bastones finamente. Y reservamos. Ahora, un cuarto de queso feta, lo cortamos en cubos pequeños. Y reservamos. Preparemos ahora nuestro aderezo, el cual lleva el jugo de un limón. Una cuchara de aceite de oliva. Una cuchara de mostaza. Una pizca de orégano. Una pizca de sal. Una pizca de pimienta. Batimos hasta integrar todos los ingredientes. Llegó la hora de emplatar. Por lo tanto, añadimos la lechuga en todo nuestro plato. En el centro el pepino. Seguimos con la cebolla morada. Luego, el pimentón. Encima un puñado de tomates cherry. Un puñado de queso feta. Y rociamos nuestro aderezo. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando nuestra receta. Déjanos en los comentarios el país de donde nos ves. Decoramos con ramitas de perejil. Y finalmente agregamos varias aceitunas negras. Esta ensalada es una opción deliciosa y nutritiva para disfrutar como plato principal o acompañamiento. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Somos Qué Delicia Recetas.